¿cómo te va? Bien, ¿y a ti? Aquí, recorriendo la parcela, arreglando todas las cosas. Oye, llegó el día de que venimos a buscar los huevos. Hoy día nos vamos a llevar 60 huevos. ¿Por qué 60? Para la incubadora más pequeña que tenemos. Así, tenemos de 24, 49, pero 60 es un tamaño ideal para tu gallinero, para tener muchos pollitos. Oye, entonces, bueno, sacamos los huevos, te los paso y nos vemos en 21 días más. 21 días más. Voy a buscar ¿en el local los voy a buscar? Sí. Más vale tarde que nunca, don David. ¿Cómo le va? Bien, ¿y a ti, Carlos? Uy, ¿suenan pollitos ya? Sí, pues. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. ¿Ah? Oye, aquí ya tienes, bueno, aquí explícame en qué consiste. Uno entra a la tienda y aquí hay, estas son las incubadoras. Incubadoras, 16, 24 y 49 huevos. Esta incubadora son para principiantes. Esta incubadora uno la hace funcionar de forma manual en el agua. ¿Le agrega agua aquí? Una bandeja los primeros 18 días, dos bandejas los últimos 3 días. ¿De agua? ¿De llenado de agua? De agua más el centro. ¿Y esta cosa roja es la que va a ir moviendo los huevos de forma automática? Esta es la bandeja que mueve los huevitos en forma automática. Yo quiero decir que todos estos huevos eran... ¡Uy! Mira todos los colores que hay. ¡Oh! Mira los colores. Dan la vuelta. Y empecemos a sacar. ¿Los podemos sacar? ¡Oh! ¡Uy! Mira los colores. Pollitos que recién hoy día se sacaron de la incubadora es elegir a dos gallinas que van a ser las nodrizas y voy a repartir más o menos la mitad a cada una. Voy a retirarle los huevos. Estos son huevos que de postura de hoy día. Miren tu guaguita. Oh, ay, ay, ay. Al atardecer, incluso esta acción yo la hice ahora, idealmente es hacerla de noche, ¿no? Cuando uno quiere que adopten pollitos nuevos, es para que no se den tanto cuenta. Uno sabe qué gallinas son más dóciles que otras y que van a aceptar, obviamente, sin problema. Yo sabía que estas dos eran un poco más dóciles. Esta es un poco más brava que la blanca, que también le pusimos pollitos, ¿no? Así que, bueno, cuida las guaguas. Ven. Ya está tranquila. Tiene a sus hijos bajo ella. Críalos muy bien. Una alternativa también, pueden mandar incubar ahí a Ecogranja y después ponérselo si tienen una gallina crueca. Perfectamente va a aceptar muchos pollos, son muy buenas madres las gallinas.